ahí hay un túmulo, así les llamamos en Honduras, y casi no se puede ver porque el señalamiento que dice que ahí hay un túmulo está detrás de este. Lo miras hasta que ya te estrellaste en él. Muchísimo tiempo. ¡Agua de esto! ¡Menos que peor! ¡Oh, my God! Are you serious? Oh, there it is. Do you want to go get it? You got your shoes on? Ah, it's too far. Let's go. No, it's not that far. I'll go. See, acting like an idiot in Spanish works wonders. We got through. En realidad no estaba actuando tanto. Al parecer por fin encontramos el oasis que no podíamos encontrar y parece que es el Rice and Beans Hotel. Come check out the oasis. La señora nos dijo que tenía palmeras. Ahí hay palmeras. Y hay una mini alberca, ese debe ser el oasis en medio del desierto, una mini alberca. Por lo menos mi búsqueda del oasis perdido no fue totalmente en vano. Encontré un oasis hecho por el hombre, pero al fin un oasis. En realidad sí encontramos el oasis perdido en medio del desierto, pero en vez de un oasis parece una laguna de patos. A ver si no nos encontramos a Fiona y a Shrek por aquí. Yo ya me estaba preparando con mi traje de baño y todo, pero ese oasis no parece que es bueno para nadar. Yo creo que los únicos que lo disfrutan son los patos. Mejor vámonos, vamos a seguir explorando el desierto a ver qué más encontramos en el camino. Entrando a un pueblo llamado Santa Rosalia, creo que aquí vamos a detenernos un ratito para ir a almorzar algo porque ya es hora de comer y como que ya la hambrita se está, ya mi estómago está pidiendo comida. Vamos a almorzar algo y tal vez vamos a poner los pies un ratito en el agua, refrescarnos un ratito, descansar del largo viaje. Ahorita para el almuerzo como que se nos antojó el sushi y aquí hay un restaurante como que el sushi es, no sé, raro, o es raro comer sushi en un pueblito de estos. Es
raro que haya un restaurante de sushi en un pueblo así pequeño. Entonces vamos a probar a ver qué tal está, a ver si está rico el sushi. Y como el mar está ahí al lado, espero que sea fresco. Pasamos por un pueblo que produce sal, pasamos por un pueblo que es un oasis en el medio del desierto, y este pueblo es un pueblo minero. No sé exactamente mina de qué, pero de oro no. Creo que es como mina de carbón o algo así.